Good evening, how are you guys? Good evening, teacher. Good evening, how are you? How's it going? I'm fine. Good. Great. So great. It's good. Okay, keep going. Say hello. Okay. Okay. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm doing great, Jose. How are you tonight? I'm fighting with my computer. Don't fight with your computer. It doesn't work. Pretty good. It is too slowly today. It's too slow. It's too slow today. Yes, it doesn't want work. To work. It doesn't want to work. Repeat, it doesn't want to work. It doesn't want to work. You got it. It's good. Well, it's bad. Okay. How are you tonight, guys? Come on. Hello, hello. Hello. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Good. So I think we're ready. How many are we? We are 11. Well, 10 so far. And it's 8:04 p.m. It's 8:04 p.m. So let's do the attendance so we can move on. So we can move on easily. Today is, what is it today? What's today's date? Excuse me, what's today's date? Excuse me, what's today's date? Tuesday. Okay, Tuesday. Mm-hmm. Tuesday? Month? May. May. Uh-huh. Tuesday, May what? 17. May 17. May 17. 17. May 17th, 2022. Almost 2022. Yeah, so today is Tuesday, May 17th, 2022. And we're getting there. We are on unit 3. Today's topic. We're going to talk about prepositions. Now, prepositions of time, prepositions of place, prepositions when you speak. What is a preposition? What's a preposition? What's a preposition? When do you use a preposition? When do you use a preposition?
You use a preposition. Just the name. Think about the name. Preposition. Preposition. Son las que indican el lugar. Yeah. In, on, or. Yeah, they indicate the place. They indicate the place of something or time, for example. So before we get into the topic, Brian, Alexander, Jaime Perez. Excellent. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Welcome. Cristian Mauricio Gomez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Eduardo Franco Núñez. Present. Yep. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eduardo Armando, no. Okay, Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Good. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Excellent. Ilse Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Presente. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Good. Present. Good. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Yeah. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Ahí viene Eduardo Armando. Ok. Breve historia. 2014. No sabía yo que podía dar clases. No se me ocurría. Había descubierto hace 11 años, más o menos, que ya podía hablar inglés, más o menos. Y pues empecé a meterle con todo, es decir, alrededor del 2003, más o menos, 2005, yo ya estaba como empezando a dar mis pininos en inglés, sin saber que lo hablaba. 2014, me encuentro con un señor que conocí en la calle y el señor pues tiene mucha plata, ¿no? Tiene mucho dinero. Una persona que yo no sabía, una persona que realmente muy mayor, ya más de 50 años. Empezamos a platicar y todo, poco a poco nos vamos conociendo, pasa el tiempo, siempre me lo encuentro ahí en la esquina, el pitufando a esa hora del día, alrededor de las 3 de la tarde, y de repente me dice, ¿hablas inglés? Y empezamos a platicar en inglés. Le costaba muchísimo, ¿no? Después me comentó que necesitaba que le enseñaran a hablar inglés, y pues yo con gusto le empecé a enseñar sin saber que la persona tenía mucho dinero. Nunca me lo dijo, después me enteré. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieras ayudado a alguien de esa manera? Y después te enteras, híjole. Wow. Primero que nada, sorprendido. Sorprendido, ¿verdad? Uy, wow. Ajá. Ganó más usted que él. ¿Por qué, Jenny? Porque se dio cuenta de algo que usted no sabía, no había valorado, no había percibido. Que tal vez podía dar clases. Ok. Sí, eso sí. Lo llevó a donde está. Sí. Sí, la verdad es que eso fue como después, ¿no? Antes de darme cuenta que el señor tenía dinero, darme cuenta que pues me gustaba eso. Porque al final, me quedé con dos satisfacciones. Una, haberle ayudado a alguien, a un extraño. Jamás lo volví a ver. No lo he vuelto a ver.
No me acuerdo cómo era que se llamaba, de hecho. Pero sí, alguien me comentó después, ¿verdad? Mira, ese señor, don Roberto, Roberto se llamaba. Don Roberto tenía mucho billete. Y nunca te pagó por estar platicando con ellos, ¿no? Es que nunca lo vi como clase de inglés, o sea, eso fue cuestión de 6 meses más o menos. Y dos, haber conocido a alguien. A mí me encanta, ¿sí? Hablar con gente extraña. Así, a estas alturas. Mi hijo mayor, a los 6 años, no le hablaba a nadie. Tenía ese problema. ¿Sabes qué hice? Me lo llevé para Metrocentro. Y ahí me tuve parado hasta que empezó a decirle buenos días, buenas tardes a las personas. Y a decirle hola, y sonreí. Al principio no quiso, mira, me costó unos 5 intentos, casi me frustro yo, pensando que no iba a poder lograr que él tuviera eso que yo tenía. Lo logró. Hoy ya es igual, ya no habla. Pero por lo menos le quedó eso. Y ya cuando él espera que le hablen, que también es parte de educación. No lo sé, pero ahí va. So, okay. Good. Vamos a comenzar. Let's start with open questions. So, I want you to speak. First stage. If you played video games, you know what is a stage. Okay? Stage one. Attack. Yeah. Attack who, teacher? Attack your classmates. What? Yeah. Go ahead. Hello, Hazel. Hi. How are you? Very good. Awesome. How do you feel today? How do you feel today? Happy. Really? Why? Yes, I am. Uh-huh, very good. Because? Cuando hacen eso, siento que tienen a alguien en la par que habla inglés y les dicen, ¿cómo digo esta voz? What do you say, logré? How do you say, logré? That's past. Okay, I achieved, I accomplished. I accomplished what? I achieved. Microphone. I achieved. What do you want to say? To get better for art. And work, job. On my job, okay. So, did you achieve your goals today? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Alcancé mis metas hoy? ¿Sí? No. Logré mejorar en el trabajo. Okay. Busos todos, ¿eh? So, en ese caso diría, I was able to... What? Logré mejorar en el trabajo. Ah, okay. I was able to improve at work. Okay. Ese was able es el verbo be able. Be able to improve and work. Bien, aprendemos algo rápido. Ese be lo puedes conjugar. Por ejemplo, si le pregunto a José, what are you able to do? ¿Qué puedes hacer? Pregunta de entrevista. What are you
able to do? Okay, what are you able to do? Entonces diría José, I'm able to play the guitar, for example. I'm able to play the guitar. I'm able to speak English. I am able to speak English. I'm able to speak English. What is be able to then? What is the meaning of be able to? ¿Cuál es el significado de be able to? Exacto. Ser capaz de. Okay. I'm able to work under pressure. I am able to work under pressure. I am able to do my homework. I am responsible, and etc. Okay. Eso quería enseñarles ese verbo, okay? Cuando no ocupas can, que luego lo verás, que la mayoría sabía que es can. Can quiere decir poder, ¿verdad? I can dance, I can sing. Es muy simple. Pero luego lo veremos. Modales. Ok, bien. Logré llegar con Hazel hasta 3 preguntas antes de que se trabara, pero es porque yo estoy siendo complejo. Ahora, tu reto es, ok, attack your classmate. Quizás otro ejemplo, Eduardo. Let's see. Hi, Eduardo. Hi, hi. How's it going? Nothing. I read English. You're learning English? Yes. Okay. And how is that going? How is that going? How is that going? Mm-hmm. ¿Alguien se la sabe? How's that going? ¿Cómo? Estoy haciendo. Acabas de mencionar que estás aprendiendo inglés. So, how's that going? ¿Cómo vas? Excelente, Emerson. 1, 2, 3. How's that going? ¿Cómo va eso? Good. Good. Okay. Do you like it? Yes, I like it. I like this. Why do you like it? I'm not very like it. Why do you like it? Very much. Why? ¿Por qué? Okay. Because I don't know. Because I like only. Because I like English. Because I love English. Okay. What time does your English class start? ¿Hace cuánto tiempo comencé? What time does your English class start? Okay. At 8 o'clock. 8 o'clock. Oh, really? And at what time does it finish? Sorry, and what time does it finish? And what time does it finish? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay. Do you do homework? Si yo hice mi trabajo, mi tarea. Do you do homework? Significa que si yo hice mi tarea, entiendo. It's present, present. We are just. Si no soy tu teacher, no soy tu teacher, Me olvidó aclarar, no soy tu teacher. Do you do homework? ¿Haces tarea? Yes. Really? What do you do? The wayside. Estás pensando en pasado. Tiene que ser. Vamos a ver. Presente, presente. Normalmente. Estoy un poco bloqueado este día. Ah, ok, good. Bien, hasta ahí llegué con Eduardo.
¿Ves? Presionas, presionas, presionas. Haces cuantas preguntas puedas, no importa que no tenga lógica, mientras que sigas la estructura, ¿ok? Deja que tu compañero hable hasta que veas que... ya topé. Que te diga, I'm sorry. That's it. Hey, that's it. Repeat, that's it. That's it. That's it. Eso es todo, ¿ok? Eso es todo. No digan only that. Nunca digan only that. Solo eso, ¿ok? Se dice, that's it. And that's it. ¿Ok? Good. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Sí, vamos a practicar a WH. Ataca a tu compañero con todas las que le puedas decir. ¿Ok? Imagínate, sé creativo. Ocupa todo lo que hemos visto en estos últimos 2-3 días. Se va a estar información desde el jueves, viernes y el lunes, ¿ok? Let's do it. No necesito, por favor, todo el mundo encienda su cámara. Nadie se quede en este grupo solo, ¿ok? Por favor, me van a dejar tú con un grupo. So let's go, let's go. Yancy, Jacqueline, okay, Alejandro, let's go. Mariel. Excellent, let's go, let's go, let's go. Voy llegando, dice que espera ser asignada a un grupo. Yep. Hola. Hola. Solo nosotros dos. Ah, no, está Edward. Son cuatro. Vamos intentando, haciendo esa lucha. ¿Puedo o no puedo decir somos cuatro? ¿Se puede? ¿Ya We are four. Excelente. Entonces, regla número uno ahorita, todo lo que yo ya pueda decir en inglés, lo digo en inglés. Vamos, let's go, let's go. Mira, pero en 8 años, ¿qué tal te fue en el trabajo? ¿Qué tal? Algo así, ¿cómo se diría? Creería que siempre es Howard. ¿Quieres preguntar cómo te fue en el tráfico? Algo así. Ajá, ¿cómo te fue en el trabajo? Ojo, ¿cómo te fue? ¿O cómo te va? ¿Cómo te fue? Porque es como en el día. De ahora. Eso del es día de ahora. Pasado. Pasado. Entonces, ¿cómo te va? ¿Cómo te va es presente? Es la rutina de cómo te va a diario en el tráfico. La manera más fácil de preguntarlo. How's traffic? House. Ahorita. House. Traffic. ¿Cómo es el tráfico? ¿Y en el caso del trabajo? House job. How's your job? How's your job? ¿Cómo está el trabajo? Your job. Ahí está. Very good. Yes. How's your job, buena, teacher? Buena pronunciación, Carlos. How's your job? Miguel. Teacher, con respecto a la palabra trabajo, job o work? Job es lo que yo realizo, mis funciones. Work, como verbo. I work hard. Yo trabajo duro. Como verbo, ¿ok? I go to my work, okay? I go to work, como nombre. Yo voy al trabajo, yo voy a mi trabajo. I do my work, no, I do my job. Yo hago mi trabajo en términos de las funciones que yo cumplo, okay? It's my job, es mi trabajo. It is my job.
O yeah. sea que yo habla solo de mí. Y work habla solo de todo el trabajo. General. Ajá, de manera general. El trabajo en cuanto al edificio, el lugar de trabajo, ¿ya? O al verbo trabajar. I work at Gallo Industries. I don't know. I work at Inglés Corporativo. Okay, I work at Inglés Corporativo. My job is as a teacher. Okay, my job is as a teacher. Mi trabajo es de profesor. Okay. Okay. Pensé en función de, pensé en tus funciones. O sea, job es tus funciones. Okay. Go ahead. Hace preguntas. Cuantas preguntas podas a quien sea. Okay. Vamos. I'm not here. No estoy aquí, okay. Bueno, entonces seguimos. En Miguel, creo que nos habíamos quedado. How do you feel today? How do you feel today? Yes. No, no le entiendo el feel. Es lo que lo sientes, que siente este día, algo así, creo que era la traducción. ¿Cómo te sientes este día? Today is good. Es many job because good. Okay. Carlos Alberto, how do you feel today? Bueno, ¿qué es feel? Es eso de sentir. ¿Cómo estuvo? Así como, ajá, como dice la canción, es feel. Bueno, estuvo bueno, pero al mismo tiempo estuvo cansado. No, pero en inglés. Y no sí. pensé en pasado, olvidé el pasado. Me siento. El teacher ha escrito ahí unas palabras que podemos usar para eso. Bien, último recordatorio antes de irme con otro grupo. Recuerden que voy a contestar con lo que se me está preguntando. So, si ocupan el verbo feel, con ese verbo voy a contestar. I feel good. I feel fine. I feel happy. Okay? I feel tired. I feel tired. ¿Me siento? Terrible. Cansado. Oh. Tired. Okay. Entonces sería mi respuesta sería I feel tired. Tired. Okay. Okay. Llegué en el teacher. Yes. Nos va a supervisar. Tania, where do you do study? Study. Where do you study? I study in English Corporativo. No traduzco los nombres propios, inglés corporativo. Ajá. Inglés corporativo sería. Sí, los nombres propios no los traduzco a inglés. You like English? Do you like English? Do you like? ¿Te gusta el inglés? I like. How do you say cuesta? Me gusta, pero cuesta. ¿Cost?
I like it, but it's difficult. I like it, but it's difficult. Why? Where are you from? I'm from in Apopa. In Apopa. And you, Tani? In San Salvador. Teacher, en ese caso es at. It's at Apopa. No, I live in. I live in Apopa. I live in Apopa, or I am from Apopa. I am. Y la pregunta era, where are you from? Where are you from? Where are you? Y Alejandro, creo que se desconectó. Otra, hagan ustedes otra. What are you doing usually? What do you usually do? What do you usually do? What? La puedes escribir. Okay. You do. What? You should eat, do you too? This is what you do. ¿Qué hago usualmente? Mm-hmm. Sí. Yes. Es que ese es mi problema, teacher. A veces yo puedo, si leo las cosas, sé qué dicen, pero si me las pronuncian, se me dificulta entender qué es lo que me dicen. Ok, ahora respondo con lo que me están preguntando. I usually. My usually. How do you say ver in English? Depende, ver qué, tele. Watch. Ver tele. Okay, I usually watch TV. My usual. I usually watch TV. Watch TV. Okay.
And what did you see? What do you watch? What do you watch? What is your... car favorite? What's your favorite car? My favorite. What's your favorite car? What's your favorite car? Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Y dijo, sí, está bien. Ya va a gritar el teacher. Ok, señores, vamos a volver a repetir este ejercicio. ¿Cuál es la área principal de oportunidad que tenemos? ¿Saben cuál es? Somos adultos. A este punto, tu mayor problema es ese. Con lo que sea que intentes en la vida, oí bien. Si has tenido, como la mayoría de nosotros, una educación, y no te ofendas ni nada, mediocre, ¿ok? No porque no hayas terminado una carrera universitaria, sentíte orgulloso de eso si lo has terminado. Pero aunque la hayas terminado, estoy seguro de que algún vacío quedó. Ya sea porque la educación no era de la mejor calidad, o porque tú no ibas a clases muchas veces, o realmente no te apegabas y hacías las cosas solo por ir pasando. Factores comunes que todos podemos tener y está bien. Ahora, ¿qué hacemos para remediar ese asunto? Hay que hacer la tarea, señores. Hay que prepararnos. Si realmente quieres aprender, ¿ok? No seas derrotista, no dejes esto a medias, así como tantas cosas que pueden haber pasado, como les decía yo. De hecho, Edward. Perdón, que le interrumpa. Solo le pido permiso un momento que me voy a desconectar porque me voy a ir para mi casa porque estoy donde mi mamá. Okay. Entonces, voy para mi casa. Y queda a la par. Y voy caminando. voy caminando. Unos 10 minutos más o menos. Ok, muy bien, Eduardo. Thank you. Gracias. No hay de qué. Una cosa, aclarando lo que dice Eduardo. No, nadie tiene control sobre el tiempo en estos cursos, ¿eh? O sea, tú tenés el control. Nada más. Por mucho que yo le diga en Safor, mire, es que le dio COVID. Es que se desmayó por 2 horas, justo las 2 horas de la clase se desmayó. ¿Qué hacemos? No hay manera de justificar eso. O sea, ellos no lo toman como justificante. Ok. Bueno, entonces, el punto es, ¿qué hacemos entonces, señores? ¿Qué es lo que hace falta? Vocabulario. Eso es lo único que hace falta. Pero ¿sabes cómo se remedia esto? Te voy a dar la clave de tu vida. Si nadie te lo ha dicho hasta ahorita, los chinos prefieren a una persona con autoestima que a una persona preparada. Yo he conocido muchos profesores que tienen títulos y hasta máster en inglés, pero ponerlos a hablar, uff, Dios mío, parecen, perdón, sin ofender, pero parecen estudiantes de básico, así cuando hablan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has tenido la experiencia de hablar con americanos, ya sea que se hayan ido mojados, ya sea que hayan salido del país o no. Yo nunca he salido y puedo sostener una conversación de horas, o sea, gracias a Dios. Ahora, ¿qué te quiere decir esto? Si no hablas, ya. Número 1. Número 2, tené confianza.
Es difícil, cuesta, yo lo sé. ¿Cómo vas a lograr tener confianza en ti mismo? Ubícate en lo que estamos haciendo. Solo eso. Pone atención. Entre lo que más te cuesta es lo que más tenés que dedicarle empeño, me decía mi abuela. O sea, cuando algo no te sale bien, seguilo intentando. Falla, pero seguí intentando. No te des por vencido, hijo, me decía. Seguí intentando. ¿Okay? Y ya vas a ver que te va a salir bien. O sea, por lo menos, y si no te sale bien al final, lo intentaste. ¿Ya? Después Dios te va a dar otras herramientas y vas a poder volver a intentar mejor. ¿Tiene sentido o no? Ok, entonces, ¿qué hago? Vamos desde lo que ya conoces. ¿Sí? A ver. Jenny. Y le va a salir Jenny. Oh. A ver, todos, atentos. Hola, Jenny, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Sí. Ok, ¿qué hace Jenny a diario? ¿Desde que comienza el día? Sí, o sea, rutinariamente. Pues me levanto a las 4:30 de la mañana. Me baño. ¿Por qué tan temprano? Porque por el tráfico. Y como aquí han quitado los buses de la 42, de las costas de RL, cuesta irse. Entonces, yo entro a las 8. Los buses no corren aquí. No corren. Ojo todos. Sí. Todo esto es presente simple. Los buses no corren aquí. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo se va a su trabajo? Cuando tengo suerte, pasa lo que del gobierno. Ah, pasan los buses del gobierno, ajá. Pero cuesta. Ok. ¿Tiempo? Todo lo que acaba de decir su compañera es presente simple. ¿Alguien que quiera saber cómo se dice alguna cosa que dijimos entre Jenny y yo? O que diga, no, eso sí, no sé cómo decirlo. Ajá. Pues. Cuesta. Oh. How do you say cuesta in English? Una de las primeras cosas que los adultos aprenden a decir, porque como todos tenemos negatividad aquí, en lugar de decir es fácil, decimos it's tough. Ah, buen Google. Ajá. Tough. No. Tough es más como para cause. Oh, because. Cost. Muy bien, pero ese es el verbo. Ese es el verbo, Hazel. Cost, okay. Que quiere decir costar. Es decir, costo. Costar. El costo de la vida. Muy bien, Eduardo. Entonces sería it's hard. It's difficult. Es difícil, es duro. Ok. It's tough. Pensé que me estaba diciendo Hazel. It's tough. It's tough. Y eso es una manera de decir, la vida es matona, la vida es dura, pero de calle. Ahí está, tough. Un verbo poco usado. Okay, it's tough. It's difficult. It's hard. Okay, ¿otra? ¿Qué más dijo su compañera que podrían decir en inglés? Cuesta que pasen. Ah, pues ya sé cómo decir cuesta. Entonces, it's difficult. No. Es que no es que cueste que pase. Y ojo con eso. Como hablo en español, muchas veces no lo voy a poder decir en inglés porque se va a oír feo. Ok. They don't stop. They, refiriéndome a los buses. They don't stop very often. No paran muy seguido muy a menudo. Seguido. Muy a menudo. They don't stop very often. They, refiriéndome a los buses. Podría pluralizar buses y decir buses don't stop very often.
buses don't stop very often. Los buses no paran muy seguido. Buses don't stop very often. Uh-huh. A question that I made, una pregunta que yo le hice. Tal vez este, que utilizó de ahí cuando se refiere a objetos, que son buses. Decíamos que los objetos en plural, Eduardo, les voy a poner el sujeto they para referirme a ellos como sujeto. O sea, si quiero reemplazarlos dentro de una oración. Buses are green. They don't stop very often. Buses are green. Los buses son verdes. But they don't stop very often. Okay? Ellos no paran muy seguido. Uh-huh. Los objetos plurales los reemplazo con they. Muy bien. Y los singulares con it. Ajá, le hice una pregunta. How do you go to work? So how do you go to work? Le decía. So how do you go to work? How do you go to work? ¿Cuál era esa pregunta en español, Carla? How do you go to work? How? ¿Cómo llega al trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó al trabajo? Ajá, ¿cómo vas al trabajo? ¿Cómo se va al trabajo? Le dije. Entonces, ¿cómo se va al trabajo? Le dije. How do you go to work? Ahora, dos cosas. Uno, todo lo que dijo su compañera está en presente simple. Número dos, es una conversación natural. Seguí el hilo de la conversación. Pensé en qué preguntas le podrías decir. ¿Qué preguntas le podrías hacer? ¿Ok? Good. ¿Querés que alguien te amplíe algo? Le decís. How come? Bien. Para que entiendan qué quiere decir how come. Tuve la desgracia de casarme con una mujer mayor que ya tenía una hija. A poco tiempo de casados, mi papá, que viudo hace mucho tiempo, se casó con la hija de mi mujer. Ahora mi papá era mi hijo. Y yo era su padre. Con el tiempo yo traje al mundo una criatura. Esta criatura, mi hijo era el abuelo de mi hijo. Ok, mi papá trajo al mundo un hijo. Y yo era el abuelo de mi hermano y el papá de mi papá. ¿Ya vieron ese tipo? Entonces, ¿qué quiere decir how come? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es la primera pregunta que se te viene en la mente cuando ves ese video. Y es un caso de la vida real, dicen. Ok, ahí se los envío después para que se rían. Pero ahorita, how come? Ok. Que te explique más. How come? Why? Okay. Good. I go to school. Si alguien dice I go to school, ¿qué le decís? Where? I study English. Oh, really? Hey, expresiones que necesitamos buscar. Really? Where? ¿Verdad? ¿A dónde? Oh, to inglés corporativo. Good. Okay. Y empezás. What time? Okay. Do you like it? El punto es darle flujo a la conversación. Hoy si nos ubicamos, ¿ya? No es solo hacer las preguntas porque así, sino atacar a tu compañero hasta que ya todo diga, no, hoy sí me perdí. Y ojo el que está contestando, ¿eh? El punto es agarrar a uno de pato, digo, de base, digo, de el centro de la conversación y todos le hacemos preguntas. Nos apoyamos entre todos, ¿sí? Dos mentes piensan mejor que una. So let's do it again. You can do this. Come on, guys. Hola. Hi. Hello. Quiero ver. How are you? Se llama José. José.
When is your birthday? My birthday is on September 26th. December 29th. Do you have pets? Yes, I have. I have a cat and a dog. How do you say bus in English? Caminar. ¿Esa bus de un lugar? Go. Ir caminando. Go walking. Es ir. Bus. Ir. Go. Here go. Or initial, solo high school. No, sí, solo high school. No university. Otra. Vamos a ver. Ajá. With that profession, es. With that profession, what can be done? Con esa profesión, ¿qué se puede hacer? Nurse. Ajá. Bueno, pero nurse es enfermera. ¿Cómo sería enfermero? Enfermero. Ok, I nurse. Teacher, ¿se puede utilizar nurse yes. para ambos? Yes. I'm a nurse. Ah, I'm a nurse. I'm a nurse. Nurse. Only. What do you do with that profession, Carla? Not what can be done is presente perfecto, prácticamente. Okay. ¿Qué se puede hacer? No. ¿Qué haces con esa profesión? Solo hemos visto el presente simple. Okay. Entonces mi respuesta podría ser I job nurse. Sí, tendría que responder con el can. You become, ahí está, you become a nurse. He descubierto que se apagó la cámara, pierden el miedo. Okay. Okay. You become a nurse. Te conviertes en enfermero o enfermera. You become a nurse. You become a nurse. Nurse. Se pronuncia nurse. ¿Así? Nurse. 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 You become a nurse. Uh-huh. Nurse. ¿Por qué no? ¿Y nurse? No. Es la escritura. Es la escritura nada más. No. Acuérdate de lo que te decía. Tu cerebro se va a dar duro ahorita por leer tal cual las letras. Entonces, no. Bueno, atención y repetir. Nurse. Okay. Yeah. Es como nariz en inglés. Yo te digo, do you know how to say nariz in English? No. Si te pregunto. No. ¿Sabes cómo decir nariz en inglés? Vas a decir, no sé. No sé. Nose. Pero se pronuncia nose. Nose. Uh-huh. Nose. Okay. Keep going. Vamos, sigan. Bueno, soy el ser. Madeline, acaben. Carlos, you inject a kid? ¿Cómo? You inject.
Akil. Yes. ¿Con camote o sin camote? Sin camote. Teacher, what do you say? ¿Cómo se dice mano, mano, mano en inglés? Mano. Hand. Okay, to say moretón, say Bruce. Bruce. Como Bruce Banner. Bruce Banner. Pero mano suave. I have soft hand. Puedo ver muy grande, pero mano suave. I have soft hands. Tengo manos suaves. I have some hand. Eric, what is your job? My job is a cashier in Pricemart, Metro Centro. ¿Qué más hago aquí? Assistant of optometrist. Ah, lo opuesto. Dale vuelta, Eric. Optometrist assistant. Assistant. Ah. Dale, quítate, Carlos, vení, dale. Palo, chile, tu palo. Es que yo prácticamente ya le pregunté, Eric, entonces. How do you say te gusta tu trabajo in English, Carlos? I good job. Es una pregunta, ¿te gusta tu trabajo? Y es cerrada. Entonces empezás con el auxiliar del presente simple para you. ¿Cómo sería entonces? El otro. Do you? Do you good job? Do you like? ¿De quién es el trabajo? Job. Your. Your job. Así. Do you like job? Casi. Do you like your job? Do you like your job? Ahí estás. Do you like your job? Eric? Yes, I like my job. Carla, you do like job? Do you like yes. your job? You yes, I like. Do you like your job? Yes, I like. Okay, keep going. You're living in Soyapango? Yes. No. Yes, I live in Soyapango. You do study in Centro Escolar Colonia Guayacán? Yes. Do you study? Yes, I study. Do you study? En eso. Okay. Yes. Because you are Christmas. Y solo 3 años hice ahí. Long time ago. Okay. Claro. Hey, reconozco un rostro. Pero está tercer grado, dice ahí. Okay. Tengo buena memoria. The world is small. Yes. Muy buena. Sí, porque si tuviera buena memoria se le quedarían los verbos, palabras. The face, the rostro. Ah, entonces decís, I'm good with faces. I'm good with faces. Soy bueno con las caras, soy bueno con los rostros. Okay. Good. Let's go back.
Okidokim. We're just coming back. ¿Alguna pregunta en lo que regresan sus compañeros? Los que ya, bueno, ya regresamos todos. Bien, chicos, ¿alguna duda en cuanto a lo que estábamos haciendo? Quiero que, a mí me gusta hacer este experimento muy seguido. A ver, sean libres de decirme, no, teacher. O decirme, hey, me salió. Esa pregunta nos quedó bien chiva en el grupo. O mire, tenemos esa duda con esta pregunta. ¿Se puede hacer así? Ajá. Cuando se pregunta, Emerson. Cuando se pregunta el lugar de en el que se vive. Ah. Do you live? How do you say dónde vives? In English. How do you say dónde vives in English? Okay, you say where do you live? Where do you live? Where do you live? Lo más común gramaticalmente o en libros de inglés hablando es where are you from? Ahora, los latinos nos hemos adecuado a esto porque un americano te diría where are you from si sabe que no sos americano. O sea, el from, esta pregunta va orientada a qué, de qué nacionalidad eres. Okay, y se ha adaptado con el tiempo a los estados, a los municipios en nuestro caso, o a las ciudades. Okay. O sea, debemos nosotros de entenderlo así, ¿ya? Porque estamos en el mismo país, pero puede que Eduardo esté en San Miguel, Emerson en Santa Ana, ya. ¿Bien? So, where are you from? ¿De dónde eres? Ok. Si yo quisiera determinar el departamento, sería where are you from. Y si yo quisiera determinar la casa en específico, sería where do you live. Uh-huh. La ciudad como municipio. Ahora, también se puede entender como where are you from. For example, I'm from Santa Ana. But I live in San Salvador, in Mexicanos. ¿Ya? So I'm from Santa Ana. Soy de Santa Ana. But pero vivo. I live in San Salvador, in Mexicanos. Oh. Mm-hmm. Good point. Mm-hmm. Next. No me muevas a que alguien me haga dos preguntas más. A veces tener conversaciones así como más fluidas es difícil entre tres o varios por la falta de costumbre. ¿O cree usted que eso no influye? De hecho, no debería de influir, sería la pregunta. No tiene por qué. Estás en una clase y todos estamos con el mismo aprieto, el mismo lío. Nadie aquí puede hablar inglés. Yo medio. Entonces, no tengas pena. Al contrario, soltate, o sea, saca dudas con tus compañeros. Ponete de acuerdo en renegar si querés, pero habla, soltate. Ya tenemos 3 semanas, tienes que ir agarrando confianza con estas personas que nunca habías visto en tu vida. Pero si no das el primer paso. Sí, había visto a uno, yo. Bueno, ok. Es que hoy vi un episodio de La Virgen de Guadalupe y algo así pasó, entonces era como que. Yo te conozco. Oh my God, ok. Bien, voy a pasar el listado y continuamos. Let's move. Brian Alexander, Jaime Pérez. Sí lo vi por ahí. Se nos fue Brian. Ok. Carlos Alberto Castro Santana. Presente, yo. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Eduardo Franco Núñez. Ok. Eduardo Armando Martínez Jiménez, que por ahí andaba. Pero can you hear me? Yeah, we can hear you now. Thank you. Okay. Eduardo se movió de casa. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Penéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present teacher. Eric Giovanni Ramírez Teresón. It's working. Thank you, Eric.
Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Thank you. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Presente. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Oh, there. Thank you. I see you. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Present, teacher. Thank you. Tania Marina Moreno Maya. Present. Es Karina, teacher. I know. Tania Karina Moreno Maya. Sorry. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Excellent. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excellent. Bien. So, what? ¿Qué le duele? Hazel. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. ¿Alguien más no mencioné? No, todo bien. Ok. Good. Hey, chicos, vamos, vamos, vamos. Yo sé, miren, yo creo en ustedes. No falta vocabulario. Solo me va, una vez dice eso. Yo creo en ustedes. Siga así, no te dijeron. Yo, hey, no. Los bichos de hoy. Come on, guys. Yo sí creo en ustedes. Yo sé que ustedes son capaces de lograr mucho. Si no han visto el video de Es Posible o Lo Imposible, puede que ahí esté el problema también. So let's see. Decíamos, súper rápido. I wash my house dishes every day. Oops, every day. I wash my house dishes every day. Negative. I don't wash my house dishes every day. Question, Do I? Bueno, se lo voy a dejar. Do I? Why wash my house dishes every day? Very good. Ahora bien, ¿qué puedo preguntar de eso? Why do I wash my house? Ya me cansé de escribir. Why do I wash my house dishes every day? ¿Por qué lavo las trazas de mi casa todos los días? Ok. Because I have to. Porque tengo que. Ok, because I have to. Ok. Because I live alone. Porque vivo solo. Ni modo. Okay. Because if I don't, my wife kills me. Hey, perfect English. Because if I don't, my wife kills me. Good excuse. Okay. When do I wash my house dishes? Every day. At about 8 o'clock. Okay. Y esta pregunta puede ser la misma que what time? What time do I wash my house dishes every day? At about 8 o'clock. Estoy preguntando lo mismo. ¿Cuándo lavo los trastes de mi casa todos los días? ¿A qué horas lavo los trastes de mi casa todos los días? Ok. Y así puedo seguir. Les decía, how good do I wash my house dishes every day? ¿Qué tan bien lavo los trastes de mi casa todos los días? Very good. Pretty good. Ok. Pretty well. Pretty well. And so on. Ok, entonces, ese era el punto. Si notaste, yo hasta copié y pegué esta parte. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta cerrada, le puedo agregar una WH. Y esa es la manera más fácil de hacer una pregunta abierta. Entonces, no es regaño. Ok, así tú ya agarraste esto todos los días.
ya se te volvió una rutina diaria estar haciendo cinco verbos, cinco palabras. Si ya hiciste esto, de hecho, hiciste wash, dijiste tu cuaderno, lavar, ok, y dijiste dish, o si quieres dishes en plural, ok, platos, ok. Y ahí hiciste una oración. Si hubieses hecho esto desde que te lo dije hace 3 semanas, entonces ya esto por consiguiente no sería muy difícil, ¿ok? Quiero que medites en eso, por favor, y lo aterrices. Bien, chicos, let's go. Tonight, our topic, I said, was prepositions. Vamos a empezar haciendo algo. Les voy a enviar a su WhatsApp una imagen y necesito que tengan su cuaderno al lado. Bueno, sí. A mí me encanta esta imagen, pero no la he podido encontrar en una resolución mejor. Una mejor resolución. Ok. Ahora bien, según su libro, debemos ubicarnos primero en las que voy a enviar ahorita. Ok, good, en estas. So, prepositions of time. Para empezar, ¿qué es una preposición? Decíamos que una preposición te ubica en el tiempo, okay, te ubica en el espacio, y puede ser el tiempo o el espacio en el que un objeto se encuentra. Según su libro, la página, let me check again because I had it here. Okay, this is page 36. Yes, you have on, in, at. Pueden ver su libro en su pantalla ahorita. ¿Sí se ve? Can you see it? Yeah? No? Okay, no se ve. No. Okay, bien, según su libro, página 36. Eso es lo que vamos a cubrir esta noche. So, let's start with at. Bien, at. Vamos a hablar de tiempo. Específicamente vamos a hablar de tiempo. Ahora, al decir at, no solamente voy a pensar en la hora que es. No se pega. Oh, oh. Okay. Cannot paste it. Sorry. Can't paste that image. So, I have to do this and this and this and this. Anyhow. Okay. So we have prepositions of time. Específicamente, time. So you have at. Y lo vamos a ocupar con la hora. Esto es cuando me preguntan a qué horas realizo una acción específica. Como ya lo hemos visto. At what time do you go to bed? ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te vas a la cama? Oh, I go to bed. O solo decís at 10:30. 10:30 p.m. At midnight. Okay. En la medianoche. A medianoche. At midnight. A ver, José, at what time do you have lunch? What time do you have lunch? At noon. At noon. Yeah. Like every mortal, I have lunch at noon. At 12:30. En un momento, en las primeras clases, les dije cómo decir la hora, solo decir los números. No te compliques con el PM, AM, afternoon, morning. Just say the numbers. So at 10:30, at 9:30. Okay. At what time does the English class finish? At what time does the English class finish? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Very good, Edward. At 10 o'clock, 10 p.m. Could be. Digo o'clock con las horas exactas.
Okay, 10 o'clock. So, and so on. Antes de la hora, cuando estoy diciendo la hora en la que ocurre un evento. Si la pregunta es, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Diría, it is 9:17. It's 9:17. Okay, eso es diferente. Questions? No. Okay, let's continue with at. ¿Saben qué? No me gusta cómo se ve esta cosa. I don't like it. Let me just cut it again. Yo había escuchado, teacher, video donde decía la teacher que siempre cuando se usa el at, siempre se usa en at noon, at night, at midnight. Siempre. Correcto, sí. Para las partes del día, muchas gracias. Ok, voy a ocupar in. Ya lo vamos a ver, de hecho. Ahí está. Sí, para las partes del día digo in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero digo at night, at noon y at midnight. That's right. ¿Sí entendieron todos? No, ok, ya lo vemos. Just a minute. My head is killing me. And it's okay. Bien, ahí les envío ese cuadro, Váyanlo viendo. Good, so. There we go, that will be easier. Ahí está. Okay, so moving on, continuando. Decíamos horas de comida. Okay, tiempos de comida. At lunchtime, at dinner time, at breakfast time, could be. Es decir, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, okay? Lunch time, almuerzo, ¿verdad? Continuando con at, holidays, at Christmas, at Easter, at the weekend, Ojo, cuando ocurre cierto evento, I see my grandparents at Eastern, en Cuaresma, at Eastern. Okay, I see my mom at Christmas. I see my mom at Christmas. Veo a mi madre en Navidad. And last, expressions, at present, at the moment, at night. Hey, see you at night. Oui, see you at night. Te veo en la noche. At the moment, I'm okay. I'm okay at the moment. I'm okay at the moment. Estoy bien en el momento. Por el momento. At present, poco usado. Okay, y de manera general necesito que penses que at, como preposición tal cual, significa en. No es dentro de algo, sino en. 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 Como punto de referencia. No puedes decir, I'm at the English class. I'm at the English class. I'm in the English class. Sería lo adecuado. Porque in, okay, in sirve para especificar como preposición tal cual que estás dentro de. Ya lo vamos a ver. Ahí el segundo cuadrito que les envié. Vamos a ir uno por uno con esas preposiciones. So, para empezar, vamos a verlo de una manera más general. El at es bien específico. El in es más específico todavía. In April. In April. Voy a ocupar para los meses nada más. In January.
Okay, when is your birthday? Decían por ahí. When is your, por cierto, birthday. 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 When is your birthday? Oh, in January. In January. Okay, in January. Okay, seasons. In the summer, in the spring. Okay. In the summer, in the spring, in the winter, in the winter, and so on. In autumn, en otoño. Ese de no me gusta. In summer, in spring, in autumn. Podrían quitar el de. Okay, vamos a ocuparlo con years también. In 1990, ya cuando ven el pasado, in 1990, okay. When, well, vamos a con el presente, usándolo para el futuro. Algún evento agendado, ¿se acuerdan? When are El Salvador's elections? When are next Salvadorian elections? Mm-hmm. When are Salvadorian's elections? Uh-huh. They are in 2024. Excelente, José. They are in 2024. Son en 2024. They are in 2024. Bien. Decades. In the 80s. In the 70s. Okay. In the 90s. Okay. En los 80s, en los 70s, and so on. Centuries. In the 20th century. What century are we on, by the way? Are we on the 21st century? Are we? Yeah, we're on the 21st century, right? Okay, we're not on the 20th century. We're in the 21st century. Are we clear on that? So far, so good? Hazel, I'm waiting for you. Yeah, so far so good. Okay. So far so good. Thank you, Hazel. Thank you. Long periods. Okay. Esto es, está de más decirlo, ¿no? In the Ice Age, in the present, in the past. Por ahí preguntaban, y entonces para las partes del día, exact. In the morning, in the afternoon. Recuerden que la THE, cuando lleva una vocal después, se pronuncia como the, the. Si es una consonante, es una the, the. So, in the morning, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the evening, in the evening. Pero, cuidado, digo at night. At night, at noon, at midnight. Okay, so, ¿cómo diría entonces? How do you say, te veo a la medianoche? I see you at the midnight. Ese the, no necesito el artículo. I see you at midnight. Quitarle el artículo. I see you at midnight. Okay. One more. Una más. How do you say madrugada in English? Come on. How do you say madrugada in English? Okay. Get up early. Mm-mm. Okay. You say dawning. Early morning. Madrugada. I see you at dawning. See you at dawning. See you at dawning. See you at dawning. Te miro en la madrugada. Dawning. Dawning. You got it? Let's see if you can hear it. Dawning. 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 How do you say atardecer in English? Sunset.
How do you say it? Excellent, yes, atardecer. Okay, ya se está poniendo el sol. So the sun sets. The sun sets. Ahí viene la palabra. El sol se pone. How do you say amanecer? Down. Eso era madrugada, downing. A down. Ojo, sunset. También hay un sinónimo. Dusk. Dusk. Ese era un perfume de Rolón que vendían en las tiendas antes, teacher. Sí. Dusk es sinónimo de sunset. Y lo que dijo su compañero, down, es sinónimo de sunrise. ¿Qué quiere decir? Amanecer. Sunrise. The sun rises. O sea, amanecer. Y down también quiere decir amanecer. Okay. See you at dusk. See you at dawn. Te veo en el amanecer. Okay, good. That should be easy. So we saw at, in. Let's talk about on. Repeat, please. What? Excuse me, what? Repeat, please. Repeat what? To repeat what? The last thing, que decía, down. Okay. Decía que down era madrugada, decía José. Okay. One more time. So again, sunset. Atardecer, sinónimo, dusk, sunrise, sunrise, amanecer, amanecer, okay, atardecer, amanecer, sinónimo de amanecer, down, sunrise, down, ambos quieren decir amanecer. And that's it. Puse algo más, ¿verdad? ¿Qué más era? I forgot. Sunset, sunrise. ¿José? Down. Down. Ahí está. Oh, bueno, downing, que era madrugada. Right? Voy a poner acá ahora. Downing. I love driving at downing. I love driving at Downing on the road, going to Santa Ana, driving at Downing. And when it's cold, when it is cold and you can hear the birds, puedes escuchar a los pájaros. Okay, good. Let's go with on. So ya vimos at, in, now on. I'm going to use it for days. On Tuesday, on Monday, on Wednesday, on Friday. On my birthday, on my birthday, días especiales, on Christmas Day, on Halloween. I see my parents on Christmas. I see my parents on Christmas, at Christmas, on Christmas Day. Okay. I see my ex-girlfriend on Halloween. Okay. On special days. Ahora, ojo con esto. Antes decíamos in January, in February, in September. Pero cuando hablo de fechas bien específicas, okay, on 15th June, eso está mal. On June 15th. Ojo, es al revés. On June 15th, on June 15th, on May 20th, on our anniversary, see, on our anniversary, 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 ahí está,
on their anniversary on May 20th. So when is your birthday? My birthday is on January 27th. January 27th, that's my birthday. What about you, Hazel? December 15th. December 15th or 14th. 14th. Okay, 14th. 14th, okay. Okay, parts of a specific day. Y aquí hay algo interesante. On Monday morning, on Friday. Decís on el día y la parte del día en la que vas a realizar ese evento, esa acción. Okay. See you on Monday. Let's see. For example, I could say, see you on Wednesday at 8. Oh, at 8. See you on Wednesday night. See you on Wednesday night. See you on Saturday night. So how do you say te veo el domingo en la mañana? You see. Mm-hmm. Miguel, close. Ajá. Te veo. On Sunday morning, dice Miguel. Ajá. How do you say te veo? See you Sunday morning. That's it. See you on Sunday morning. See you on Sunday morning. Okay. Por ahí decían, cuidado con eso. No decís, call me at the next weekend. No, you say, call me next weekend. Call me next weekend. Cuando quiero enfatizar eso, no necesito ya el at, okay, ni en la THE, ya lo habíamos hablado. See you. Or call me next weekend. Call me next weekend. Okay. I met her on the last Friday. No, I met her last Friday. And so on. Questions? Questions? Teacher, explique otra vez lo del que no se utiliza el at y el day. Cuando se utiliza solo last o next. Acá, call me next weekend. Ok, call me at the next weekend. Te puede pasar porque vas a decir, llámame en el siguiente fin de semana. Llámame el siguiente fin de semana. Aún querés, y este es un punto, tú querés siempre traducir textualmente ese el. Y se dice the, sí, pero no se ocupa el artículo ahí en ese caso. Call me next Saturday. Call me next weekend. Es decir, aquí obvio ya no ocupo las preposiciones, por eso están tachadas ese at, in, on. Ya no lo ocupo. Bien, vamos. Pero solo cuando se utiliza next. Cuando ocupas next, correcto. Cuando vas a hablar de next. Próximo o pasado. Ajá. No he visto pasado. Bueno, en el caso del ejemplo, ¿verdad? I met her last Friday. Pero ya tendrías que hablar en pasado para llegar a ese ejemplo. Okay. Next. Thank you very much. Very clear. Vamos a hacer esto más sencillo. Let's go to your book. And on your book, you will find some examples too. So let's see. This is page 36. Da, 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 da. Una cosa más. On. Se ocupa con objetos electrónicos. On the, on the internet. On TV. On the computer. On an email. No, dice, no dices in an email, cuidado, this is on an email, on the internet. Okay. I have my English classes on the internet, online. Mm-hmm. Es cierto. Ahora bien, para escribir en un libro, si tú vas a decir que lo lees en un libro, I read it
in a book. Medios escritos ocupas in a book. In a book. Solo esos dos, aclarar esas dos situaciones. So, complete the email using prepositions of time. Y aquí está más abreviado lo que acabamos de explicar. On Saturday, on January 23rd, on Monday, on February 5th, más específico. On Wednesday morning. Y lo que acabamos de ver, ¿no? Y lo que decía la compañera, at noon, at night, at midnight. So let's see. Vamos a completar usando estas preposiciones de tiempo y comparar nuestras respuestas con unos compañeros. So let's see if you can do it. Ese es el ejercicio 5 de su página 36. Los espacios en blanco son los que vas a ir rellenando en tu cuaderno, en tu libro. Según tú creas conveniente con in, perdón, on, in o at. Okay. Okay. Solo el ejercicio 5. Tenemos 5 minutos. We can do it together. Very good. That's page 36. Let's go. Monday afternoon. This sería sería on. Are you busy on Monday afternoon? This me pasan el libro porque se me borró. Un día de esto se me reinició el WhatsApp y se me borró todo. De hecho, pueden compartir su pantalla. Si alguien está en computadora, puede compartir la imagen, pero también ahorita les envío el libro de nuevo. Okay. En el primero dice, are you bus on Monday? Sí. Ahí va, on. Are you busy? Está ocupado, dice, el lunes por la tarde. On sería en todo caso. Good job. The 5:14, and I can meet you at 6 on the corner of Pierce Avenue and the Main Street. Main Street. What do you think? What do you think? Or another. This another presentation about it will where it will be on March. March on March. In March. I see in March. March. In March. On Sunday. On Sunday. Uh-huh. In March on Sunday. In y ergo sería on. On, en el último. Sí. Teacher, estamos perdidos.
teacher viendo a su casa. Yo te veo en tu casa, no porque les da pena cuando yo vengo a un salón, se quedan callados, ya no hacen nada, estoy probando la verdad. Es que en realidad sentimos que nos va a regañar. ¿Por qué? Demasiado blando soy. Hey, ¿cómo era? Teacher, en realidad, bueno, literal, estoy perdido en todo, no entiendo nada. Te hago una pregunta. ¿Has intentado hacer las tareas? Hasta ahorita no me has escrito, no me has dicho, hey, teacher, mire, ¿cómo era esto? Moléstame, Carlos, te dije, moléstame. Escribí. Me da pena. Ay, pena es robar, pena es andar haciendo cosas que no tienes que hacer. Eso no te tiene. Cuando algo te interesa, no te tiene que dar pena. Si conoces a alguien que te puede ayudar, o sea, molesta a esa persona. Ya si esa persona te dice, hey, no, hombre, pues ya, mira, ya mucho, ya, o sea, te va a cobrar o algo. Le pagabas unos $100 la hora, no, no duele. No, tampoco. No, hombre, y más si te está dando la confianza, o sea, dale, dale. Pero hasta puedes siendo, si quieres ser respetuoso, si te han educado así, chivo, decirle, mira, pero eso sí, si en algún momento te incomodo, solo decímelo, ¿ok? Y ahí la paramos, o me decís, mira, tal día mejor, ¿ya? En confianza, ¿ok? So, necesito que empeces a hacer la tarea, porque si no... Dice, cuando dice que hay que hacer la tarea, ¿cuál es la tarea? Pues nunca entendí eso. Jan sí te va a decir ahorita. ¿Cómo es la tarea, Jan? Ay, se me trabó la cámara, dice. Se ya se quedó. Se me fue el Inter, dice. Mariel se la sabe, Mariel sí la ha estado haciendo, yo sé. Realmente las últimas no las he hecho. Pero, ¿cuál es la noción que tenés de la tarea? Mariel, ¿cómo era? Dile tú a Carlos. Vaya, primero nos vamos a basar en la hoja del libro 36, ¿verdad? Según el cuadro que están ahí. No, la tarea, ¿cómo es? O sea, el teacher siempre dice, hay que hacer la tarea, pero ¿cuál tarea? Ajá, la dieta que le digo, Mariel. La dieta, quizá realizar las tareas que sube a la página. No, que no es eso. Yo sé que no es eso porque yo las llevo al día. Entonces sería practicar, aprenderte, verbo. Sí, básicamente es el positivo, el negativo y la pregunta de un verbo y una palabra relacionada al verbo. Ahí está en el chat, Carlos. Es un PDF. Seguirlo al pie de la letra. En el chat de WhatsApp también vas a encontrar tres listados, uno de adjetivos y dos de verbos. Entonces, en base a eso, tú puedes empezar a hacer la tarea todos los días, agarrarlos en orden y los vas tachando. ¿Okay? Y ahí vas haciendo positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. Agarra 5 verbos diarios, o 3 si querés, o sea, despacio. La idea es entender la estructura súper rápido, para no sentirte perdido en esos temas. ¿Ya? Tu cerebro es muy poderoso, pero si no le das las herramientas, si no le ayudas a tener la información enfrente, pues, ¿para dónde? ¿Ya? Sí. Ahí con respecto a lo de este cuadro. Ajá. Aparte de los ejemplos que nos dan en on, en in y en at, ¿en qué más se puede complementar? ¿O se puede poner ese tipo de frase? Seguí con lo básico. Es lo que estoy diciendo, seguí con lo básico. Aprende primero esto y después vamos con lo demás. A ver, ¿qué has entendido? Déjame saber, ¿qué es lo que has entendido? Si viste alguna oración dentro de ese... Es un correo, ¿no? Es un correo que están componiendo. O sea, sí. Prácticamente, si yo me voy dirigiendo al cuadro que está acá... Cuando es por día, por mes o por fecha, es con. Cuando es por mes, pero aquí hay algo. Cuando es por, en caso de in, May es mes. 2018, que no sé cómo se pronuncia en inglés, es un año. Summer y morning son tiempos.
Entonces, allá son tres cosas, van dos, tres cosas, pero también lleva un tiempo de on. Ah, si eso te confunde, por eso, apegate al cuadro. Por ejemplo, veamos las respuestas. Are you busy? Espacio, Monday afternoon. ¿Cuál de las tres preposiciones pondrías ahí o pusieron? Are you busy Monday afternoon? Where are you busy on Monday afternoon? A Monday afternoon, fácil. Es decir, lo pongo antes de los días. Ok, específicos. On Monday afternoon. Ok. El siguiente dice, it starts, ¿es una hora? Sí, at. Colocamos at. At 6:30, very good. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. On Sunday. That's it. Tan fácil como eso. Ahora, ¿cómo se me va a quedar eso, teacher? Practice. Práctica, práctica, práctica. ¿Ok? Entendé qué es lo que dice esa conversación. Hace una propia. ¿Ok? Let's go back. Vamos a regresar para ver cómo lo hicieron sus compañeros. Que eso era corto, ¿eh? Eso era corto. Ok. Recording in progress. Uy. Antes no estaba esa grabación, sí, era como que yo llegaba y nadie se daba cuenta. Pero no. Specifying time and date, use and to connect your ideas. Teacher, una consulta. Fíjese que se conecta el cel, pero solo tengo 3-4% de carga por si... No logro terminar, es por eso. Yeah, nos faltan 10 minutos, don't worry. Yo ya te tengo en la asistencia, Tania. Muchas gracias. Thank you. Okay. So let's check really quick. What were your answers? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Hold on. Let me do it again because I didn't like it. Oh my God, really? Que no voy a tener paz este día, señor. Sorry. Ya no es solo el perro, ahora vienen a molestar también. Ya ni, no te ves, mira. No te ves. Ah, como no hay, te ves. Hola, decirles. Hola. Este es el que más friega de todos en la casa, es el bebé. Dios mío, pues estoy trabajando y se me viene a subir en el teclado. So let's see. Let's check your answers. Where? There you go. Hello, Fatima. Are you busy? On. Everybody. On Monday afternoon. Do you know? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Okay. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. On Sunday. I can't that day. Let me know. Bye-bye. What is let me know? Déjame.
saber. Déjame saber. Ahí me avisas, pues. Bye bye. Ok. Estoy pendiente. Ajá, estamos pendientes. ¿Cómo decimos los salvadoreños? Ahí estamos. Va, pues, nos vemos. Exactly. Let me know. Bye bye. Ok. Questions. No questions. I have a question, teacher. ¿Por qué nos envió otro cuadrito ahí con un montón de preposiciones? Fíjense que honestamente a mí me gusta enseñar todas las preposiciones de una sola vez, porque soy del pensar que, o sea, la escuela típica de gramática solo te enseña, por ejemplo, estas tres preposiciones de lugar. O sea, usualmente ves las preposiciones como de lugar nada más, pero en la vida real las ocupas para todo. Solo para que tengas una idea. ¿Ok? El primer dibujo dice in y a la parte dice inside. Y si te ubicas con el dibujito, ¿qué onda? Con la pelota, está dentro de una caja, ¿no? In sería dentro. In, dentro. Inside sería adentro, QJTP. Exacto, adentro, adentro. ¿Por qué se da esto? Estás en el banco y le decís a alguien, I'm in the bank. I'm in the bank. I'm in the bank. ¿Y qué pasa en los bancos? No puedes estar hablando, right? So, para que te entienda, porque le dice que I'm in the bank, I'm in the bank. Y te dice, ah, sí, pero me queda. I'm inside the bank. Estoy adentro del banco. Ok. On. Sobre. Mira el dibujo. Sobre, on. Ahí viene at. Como lugar, lo vas a entender como en. Un punto de referencia. I'm at the bank. I'm at the bank. Ahí sí, ah, no, I'm at the bank. I'm at the bank. It's okay. Estoy en el banco, o sea, en metro, cerca de. Okay. Está cerca, pero no está dentro. No estoy dentro. I'm at the stairs. I'm at the stairs at Mr. Donut. I'm at Mr. Donut. Bien. Ya hice comercial. Okay. I'm near Simán. I'm near Simán. Estoy cerca de Simán. Simán. Okay. Luis Miguel, under the table. No. Frente. No. Mira, mira el dibujo. Estoy en la 5. Number 5. Abajo. 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 Red Hot Chili Peppers, under the bridge. Under the bridge. Buena esa canción. Ok, ahora bien. Number 6. Over. Uh-huh. ¿Sobre? Sobre. Correcto, sobre. Sin contacto. Y quiero por primera vez hacer contexto con esto. Over, no hay contacto, pero es un objeto sin movimiento. Si te vas hacia abajo del dibujito, en el número 27, mira, over. Y eso también quiere decir sobre, por encima. Ahí va el por encima. Es decir, está en la 6 y está en la 27. ¿Por qué? ¿Cómo le decís a alguien cuando vas manejando y no te deja de pitar y no te rebasa? Volamos. Exacto, pasa por... encima, pasar por encima, pues, le decía. Eso, por encima. Oh, ese, me gusta ese cuadrito porque está bien explicado. Está bien explicado si hay movimiento o no. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre under, la 5, y la 7? Below. Mira la 5 y la 7. Under. No hay contacto. Excelente, Jacqueline, muy bien. Under sería bajo la mesa. ¿Te has fijado que en los restaurantes ahora hay unos ganchitos para que pongas la cartera? Okay, so the purse is under the table. Okay, el bolso está bajo la mesa. Okay, sin embargo, se fue en un agujero debajo de la mesa. Okay, the purse is below the table. Está por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Right?
No hay contacto con la mesa. Podría aplicar como para el caso de un piso, por ejemplo, para referirse a que estoy debajo del piso de que estás tú, podría decirme el below. Es excelente. Good, 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 good. You're perfect. That's right. I'm below your floor. Estoy por debajo de tu piso. I'm below your floor. Okay. Same thing. Lo mismo con above. Okay. Above. Hay una gran distancia entre over y above. For example, heaven is above us. Heaven is above us. El cielo está arriba de nosotros. Bien, te reto que le hayas sentido este cuadrito. Mañana lo vamos a ir viendo uno por uno para que tú solo lo tengas ahí. Haz un listado, Pon un listado del 1 a la 29. Okay. Y para mañana necesito que traigas a la clase 5 expresiones comunes de inglés. Okay. 5 expresiones. No largas. Ejemplos. Oh my God. What? No way, José. Really? Algunas son un poquito largas. Are you kidding me? ¿Me estás tomando el pelo? Are you kidding me? Right? Right? Okay. So, that's it. That's homework. Esa sí es una pequeña tarea para mañana. Porfa, si tienes chance de hacerlo. Good, good, good. Let's go with the attendance. And tonight I'm staying with Tania, Karina, Moreno, Amaya. 10 minutes, please, okay? Ah, no, se le va a acabar la batería, Tania. Oh, my God. Jancy, 10 minutes. Jancy. There is. Ahí está Jancy. Brian Alexander Jaime Pérez. Gone. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Good night. Good night. Cristian Mauricio Gómez Fuentes, Daniela Beatriz Vázquez Ángel, Eduardo Francisco, perdón, Eduardo Franco Núñez, Eduardo Armando Martínez Jiménez, present. Good night, Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa, Eliseo Antonio Jiménez Menéndez, Emerson Ulises Monroy Calix, present teacher. Good night. Good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Thank you, Eric. Good night. Good night. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Good night. See you good. Tomorrow. See you tomorrow. Ilse Mariel Portillo Maya. Present. Good night. Good night. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Thank you. Good night. José night. Bernardo López Montes. Night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present teacher. Good night, night, Carla. Good night. Mario Enrique Osorio Ruiz, Miguel Ángel Tomás Rabines. Present teacher. Good night. Tania good night. Karina Moreno Amaya. Present. Tomorrow, 10 minutes, okay? Bien. Yancy Querita Olivares Raimundo. Present. Se va a quedar 10 minutos. Okay. Ya valí con los 10 minutos. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Good night. Good night, pleasure. Jenny. Tomorrow. I know. The day after tomorrow. El día después de mañana. Okay. Goodbye. Okay. Bye. Teacher, mañana me tocaría a mí los 10 minutos. Sí, Pi. Porque se te está descargando el teléfono. Sí. Sí, tengo okay. 2% tengo. Dale. Mañana. Good night, bye. Sí. Good night. Hello, the hell show. How are you? Bien, good. Good, good. Ay, usted me da a mí la, el se me da el semblante de que relaja con Carlos. Es un compañero, ¿verdad? De trabajo. Sí. En la clase en calladita, no, pero y no quiere hablar. En el trabajo, me imagino. Yo lo presiono a él para que hagamos cosas en inglés. Pero Carlos es bien tímido, yo no sé por qué. No es que no es timidez, es falta de confianza. Eso es todo. ¿Sí o no? Es que se confunde, es que en realidad nos confundimos los dos. Pues desconfúndanse. Pero no son familia. No. Ah, ok.
Nos conocimos en el trabajo. Ah, ¿está en la friendzone? No. Somos amigos. Por eso. Son mentiras. Ok, Yancy. Yo entré a trabajar ahí como por noviembre. Ajá. Y él estaba de vacaciones y después él me comenzó a enseñar porque yo siempre he trabajado en farmacia, pero nunca de mascota, vea. Ah. Entonces. Pero es que no trabajan. Yo entendía que trabajaban en veterinaria. Sí, pero en la veterinaria hay una farmacia y nosotros somos los de farmacia. Oh. Estamos en la farmacia y en la shop, o sea, es un solo uh-huh. lugar. Uh-huh. ¿Solo ustedes dos son los dependientes? ¿O están en diferentes tiendas? Somos cuatro en la tienda. ¿Qué tan grande es la tienda? ¿Sí? ¿Conoce GoPet? GoPet. ¿Sí? Mm. Es de gente de rico, de seguro. Yes. Mr. Pobre, ok. Veterinaria la mascota. Mascota, no sé por qué me suena. De seguro que sí, pero no. Bueno, ok. Primera sesión juntos. No sé si habéis visto alguna sesión anterior en los videos que subimos. Esos 10 minutos en teoría son para que tú expreses qué es lo que te está costando y todo, pero yo suelo empezar la primera sesión, la primera vez, haciendo otras preguntas. La primera, ¿cuál ha sido tu experiencia con el inglés? O sea, ¿cómo ha sido esa relación tuya con el inglés desde atrás para acá? La segunda, aparte de recibir las 2 horas de clase, yo, Yancy, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi inglés? O sea, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Qué específicamente estoy haciendo? Y la tercera pregunta que está relacionada a los dos anteriores, dentro de eso que he hecho o hacía antes, ¿qué he notado que ha sido como mi talón de Aquiles siempre? Lo que detiene a Yancy y dice, no, no vas a aprender. Yo puedo más o menos leer el inglés, algunas palabras, porque en realidad nunca he estudiado inglés. Siempre fue como lo que estudié en bachillerato, ¿vea? Uh-huh. Y estudié en colegio y sí miraba inglés, pero obviamente en los colegios no le enseñan a uno inglés apasionadamente, ¿vea? Y pues pasé inglés, ¿vea? Y se me dificulta más que todo algunas palabras que no me sé. Me cuesta bastante lo de los verbos. De hecho, hoy estaba pensando en hacer lo de los post-it aquí en mi cuarto y poner unos post-it con cada verbo para aprendérmelo, vea. Porque siento que eso me dificulta hacer las preguntas. Fíjate que los post-it funcionan más que todo con objetos. De verdad. Sí, si lo pensás, mira a tu alrededor. Entonces es como que ves, le pongo el nombre. La pared. Hay un hoyo en la pared. A hole. Wall. Hole. Fan. Light. Y así, como se dice, interruptor, switch, y ahí vas. O sea, tampoco vas a dar un post-it en un lente. Y en cuanto al tiempo, pues la verdad es que el tiempo que me queda en la mañana antes de irme, nada más. ¿A qué hora entras a trabajar? Entro a las 10 de la mañana. Pero... tengo que darle de comer a mis 2 perritos cuando me levanto. Me tengo que bañar, me tengo que arreglar. Y no me puedo ir tarde porque siempre hay tráfico. Porque yo vivo en Merliot. Me imagino que ahí es donde vive Ilsea, porque ahí es donde no pasan las 42B. Entonces tengo que ir a buscar la 101D que me lleve a la mascota. Jenny, dijo, ¿verdad? Ah, pues yo creo que ella vive aquí en Merliot y por eso es que no ve la 42B. Entonces, antes de irme, leo el libro, hago la tarea. No lo leo el libro, sino que reviso la tarea. Y a veces llego al trabajo y en lo que no estoy haciendo nada, ando anotando todo lo que veo en las tareas y las escribo. O sea, las resuelvo y las escribo para
tener algo como repasarla, por decir así. Pero, ¿qué estoy haciendo de tarea? No entiendo. Son las tareas que están en la página, en la plataforma. Ah, ok. Vamos con el tiempo, ok. Ahora, el tema general de esta unidad es el verbo to be y el do y el does. ¿Ya? Eso es como lo general. Entonces, por eso yo les decía al principio, ¿no? Les di un montón de adjetivos para que ustedes empezaran con el verbo to be. Y a poder decir cosas como estoy triste, estoy cansado, estoy feliz, estoy enamorado, lo que sea, con adjetivos. Se lo ocupaba el verbo to be. Ahora que ya sé decir acciones, ¿cómo me aprendo los verbos? No tendría que ser una cosa forzada, algo que a la fuerza me voy a memorizar 5 verbos diarios. Yo puedo, no. Con 3, le decía Carlos ahora, que tú hagas, que empeces positivo, negativo, pregunta. Y por eso les envío los listados de verbos. No sé si ya los has podido imprimir. No, no los he podido imprimir. Entonces, todavía tenemos 17 meses para poder aprovechar el tiempo, no conmigo, yo muy probablemente me cambien después con otro grupo, tengas otro profesor y así, ¿no? Que está bien al final. Pero entonces, mi consejo es ese, porque vas a seguir viendo tiempos gramaticales, hasta ahorita solo hemos visto uno. El presente simple. Después vamos a ver un poco el presente continuo, el pasado simple, y ahí vas. Cada tiempo gramatical tiene su misma estructura. Es muy similar, de hecho, el sujeto, el verbo, el complemento. Después vas a ver sujeto, verbo to be, ing, complemento. 4 elementos en una oración afirmativa. Entonces, ¿cómo yo obligo a mi cerebro que se grabe ese? ¿Ya? Es muy apegado al español, de hecho, pero tengo que engañar al cerebro. Si viste el video de Es posible o lo imposible, hay que engañar al cerebro. Y lo vas a lograr dándole eso. Esa rutina de sentir que está escribiendo, que un verbo va relacionado con una palabra, y ya. Después va a ser algo automático. ¿Ok? Ahí les envío un PDF con eso que te estoy diciendo, paso a paso, cómo hacer la tarea. 5 verbos, 5 palabras, pero si quieres hacer 3 está bien. La cosa es hacer algo si quieres aprender. Sí, bueno, hoy que estuve un tiempo libre, fue que hice unas cuantas preguntas y fue las que hice cuando entré. Por eso es que hubo una que creo que me la corrigió, que yo le había puesto primero, por último favorito, y esa yo la hice en el trabajo. Así como que, what's your car favorite? No, what's your favorite car, decías. What's your favorite car? Ok, súper bien. Ahora bien, agarremos estructura. Ok, positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. Hasta que ya te duele la cabeza de decir eso. Y ya vas a ver, ya vas a ver. Si realmente quieres aprender, pues eso es como una fórmula muy, muy simple a este punto, muy básica. Y si le agarras el hilo, ya cuando llegues a intermedio, ya vas a saber todo lo demás. Y ya no va a costar soltar la lengua. ¿Ok? Ok. Bueno, que descanses. Pasa feliz noche. Gracias, teacher. Good night. Good night. Bye-bye. Bye.